Hello. Hi. Hola, hola. Hi. Hi, Christian. How are you? I'm fine. Hello. Excellent. Hi, Marce. Hi, Marie Cruz. Maybelline, Hi. Miriam. Miriam. María Carolina, Carito, very good. Miriam, mucho gusto, Miriam, ¿me escucha? Miriam todavía no me escucha. A ver. Me pongo los audífonos. Hola. Día, ¿cómo les fue ahora? Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo está? Ana Teresa. Dice, ¿qué tal? Bien, aquí contenta de verles. Igualmente. Le saluda Miriam, ¿me escucha? Sí, Miriam, la escucho. ¿Cómo Mucho está? gusto. Bien, gracias Igualmente. a Dios. La extrañamos Ay, sí, por ayer. cuestiones ahí personales no pude. Está bien, Miriam, pero qué bueno que ya esté con nosotros. Gracias. Very good. Rocío, buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas tardes, está? teacher, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Yo digo que bien, dando Mire, qué vueltas como bueno. trompo en mi pedacito, pero bien. ¿Verdad? Así nos toca, exacto. Qué bueno que esté ya con nosotras aquí y nosotros, que ya está Cristian también. Hay más chicas que chicos, ¿verdad? Sí, En tenemos. general, en la organización somos más mujeres, de Ah, hecho. de veras. Ya decía yo. Qué bueno. Me disculpan un momentito, no he activado la cámara porque estoy terminando una reunión de la U. 10 minutitos, 10 a 15 Dele, minutos. Cristian, no se preocupe, le doy permiso. Carito Hola. logró cambiar el Ya, o ya lo cambié. Es que background. ayer me veía como que andaba en el Sí, espacio. de hecho. Buenas ¿Qué tardes. tal? Bueno, andaba un poquito en la luna. No, mentira. A ver, Juan Carlos, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. ¿Y ustedes? Excelente, sí, le escuchamos como que estuviera aquí en mi casa. Ah, qué bueno. Hoy sí voy a poder interactuar. Qué bueno, Juan Carlos, me alegra mucho eso. Yes. Muy bien. Bueno, esperemos un minutito más y damos inicio. ¿Cómo les fue en el día? ¿Todo bien en el trabajo? ¿Están trabajando desde casa? ¿Sí? Sí, ok. Está bien. ¿Y cómo es la nueva experiencia trabajar desde casa? No alcanza el tiempo. Sí, es 24/7, Sí, interesante. yo sé. De repente así se vuelve, ¿verdad? 24/7 Sí, pero lo importante es que nos gusta lo que hacemos. Exacto, así es. Muy bien. All right, guys. Muy bien. 6 o'clock. Welcome to another class, class number two. Okay. So yesterday, guys, we were talking about affirmative and negative statements. Okay, that's what we were talking about yesterday, using the verb be. Okay. Remember that I told you that every class, the beginning of every class, maybe 10, 15 minutes, we're going to review the topic that we studied yesterday. Okay. Por si le quedó alguna duda, alguna inquietud, siempre vamos a tomar los 10 o 15 minutos de la nueva clase para reforzar lo de ayer, recordar un poquito lo que vimos, si tienen alguna pregunta, revisar la tarea si quedó alguna, ¿verdad? En ese lapso de tiempo lo vamos a hacer y luego damos pie al nuevo tema, ¿verdad? Que en este caso sería yes and no questions. All right? So that will be the agenda for today. Igual que el día de ayer, solo comentarlo porque Miriam obviamente no estuvo con nosotros y hay otra Rocío, pero no sé si ha entrado la otra compañera de nombre Rocío. Creo que no, ¿verdad? Sí, Rocío. Rocío y Amilet es la que nos falta. ¿Verdad? Bueno, esperemos que ella se después. Entonces, más o menos la dinámica, compañeros, y eso es nada más también para que les quede como claro. Es, estamos acá, ¿verdad? Yo doy el tema, explico, los mando a trabajar en grupos, regresamos, compartimos respuestas
si hay otro tema o seguimos con el tema o un tema un poquito, no diferente, pero sí como un poco más extenso, también lo volvemos a hacer. Luego lo vuelvo a mandar a grupos y así estamos, ¿verdad? Para que usted también practique con sus compañeros lo más posible. Acuérdese que este es su momento, ¿verdad? Entonces, you have to take advantage of 2 hours, ¿verdad? Para que usted sienta que lo está practicando, lo está ejercitando. Si tiene dudas, es el momento de despejar. También quiero comentarles, en la plataforma de aprendizaje, el siguiente día se sube el video a la plataforma de aprendizaje. Les comento esto porque si usted de repente quiere volver a ver el tema que se vio ayer, porque no le quedó claro algo, algo que no estuvo como muy... usted puede entrar a la plataforma y ver el video, ¿verdad? Siempre antes de una tarea está el video. Entonces, hoy, por ejemplo, ya está subido el video de la clase de ayer, ¿verdad? Entonces, usted lo puede ver ahí cuantas veces usted quiera, ¿verdad? Si quiere aburrir a toda su familia oyendo el video todo el día, pues mejor todavía, ¿verdad? Para que oigan todos inglés ahí. Entonces, también les quería comentar eso porque sí es importante que sepan, ¿verdad? Que el video... Lo que está ahí, obviamente hoy todavía no hay ninguno en clase 2, en la videoconferencia clase 2, porque hoy la vamos a subir. Bueno, la subimos en el resto de la noche, luego ya en la mañana usted ya la tiene subida en la plataforma, ¿verdad? Entonces eso también es importante que usted sepa. Very well. Okay, so yesterday, as I said, we were talking about affirmative and negative sentences or statements using the verb be. Okay, so let's see, Maricruz. Vamos a ver, Maricruz, tell me. The verb be. How do you conjugate the verb be, Maricruz? There are 3 ways for the verb to be. What are they? Do you remember them, Maricruz? Sí, sí, sí. Is, are. Excellent. Is, are. No more. All right. Very good, Maricruz. Excellent. Okay. Now, Caro, Carito, if I say am, with who do I conjugate it? With which pronoun do I conjugate am? You can open your mic, Carito, please. Your microphone is off, Caro. Thank you. I am? Yes, yes, I am. Very good. Thank you. Nice. All right. Mati, what about is? With who? With which pronouns do I conjugate is? You. Is? Is you. Are you sure? You say you is? He. Ah, he is, yes. Uh-huh. Another one, Mati? She is. Okay, she is. And? You is? No. I don't know. Only one more. He is, she is, and? And no, when I have an object, it is very it good, is. Mati. Very good. So he is, she is, it is very good. Carlos, when or with which pronouns do I conjugate are? Is you, we, there. Excellent, very good. We, you, they, right? Very good. Rocio, do you? We have 2 you, you are, and another you are. Why, Rocio? Why do I have 2 you-are's? You. Uh-huh. Why do I have 2? I have you are, and then after I have you are, 2 you-are. Why? Do you understand my question, Rocio? Solo que no se lo le he entendido, creo, right. Pero por el plural y singular. Right, very good, yes, because you are singular, you are plural. That's it. Very good, excellent, okay. Rocio. Thank you, very nice. Okay, very well. Okay, let's see. Maybelline, can you give me a sentence, affirmative statement, Maybelline, using my sisters and my brothers? Le comprendí que haga una afirmación. Yes, very good. Using my sisters and my brothers.
¿Los dos o uno? Together. Together. Ajá. My sister is Clara. Okay, my sister is Clara. Very good. Sure, my sister is Clara. All right. My brother is Carlos. Okay, very good. Okay, Maybelline, very good. But now, I want you to tell me one sentence using my sisters and my brothers together. Si yo digo, Maybelline, my sisters and my brothers, ¿en qué pronombre personal se convierten esas personas? And they. Excellent, very good. Now tell me a sentence, affirmative sentence using they. Mm-hmm, very well. They are? Yes. They are is Clara and Carlos. Ah, very good. They are Clara and Carlos. Very good. They are Clara and Carlos. Excellent. Marce, tell me a negative statement using my computer. A negative statement, Marce. My computer are not black. Okay. Marce, how many computers? One computer or two computers? Oh, my computer is not black. Excellent. Very good, Marce. Very good. My computer is not black. Very good. Judy, can you tell me a sentence using glasses? Affirmative statement. Yuri, I cannot hear you. No sé si está con su micrófono, Yuri. ¿Me escucha usted a mí? Hello, hello. Judy, can you tell me a sentence using glasses? No, I don't think she can hear me. A ver, that's okay, Judy. Vamos a ver. Vamos a intentar otro ratito. No se preocupe. Vamos a ver. Christian, you're back. Very good. Christian, tell me a sentence, affirmative statement using glasses, like reading glasses, these glasses. Okay. My glass is yellow. Ah, but wait. How many glasses? This is singular or plural? Singular? No, it's plural because I have two eyes. Oh. Uh-huh. Yes, very good. Nice. Okay, so glasses are always, always, always plural. All right, because you have two. All right. For example, earrings. Whoops. Earrings is also plural. Okay. Earrings. Okay. Pants or jeans, they are plural because you have two legs. Okay. So glasses always plural. Thank you, Christian. Okay, can you tell me again another sentence? Using glasses. Christian, try again, please. Tell me the same sentence, but now using they. Wait, mi conexión está tengo un poco mala. Me está llegando muy lagueado ahorita. Okay, okay, no se preocupe. All right, let's see. Vamos a ver. Juan Carlos. Juan Carlos, tell me a sentence using glasses. Remember that they are plural, Juan Carlos. Okay. My glasses is beautiful. Ah, my glasses are beautiful. Are beautiful. Yeah, because you have two. Remember, glasses is plural. All right. Super. Excellent. Very good. Okay. Hi, Marielos. Welcome to class. And Zulma también, Eli. María de Los Ángeles, no le dije hola. A Margarita tampoco. Y a Eliezer tampoco. Oh, my goodness. A varios no le dije hola. All right, very good. So, eso es lo que estábamos viendo ayer. Affirmative and negative statements. Tenemos que poner atención cuando el sustantivo en este caso sea plural o sea singular.
Si es singular, siempre vamos a decir is. Y si es negativo, is not. ¿Ok? Y si es plural, siempre vamos a usar are en affirmative. And if it's negative, are not. ¿Ok? Y el resto del complemento o el predicado de la oración. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendemos con eso? Yes, you guys understand, yeah? Si les paso un examen ahorita, sacamos 10. ¿Verdad que sí? All right, very good. 11 van a sacar, very good. Ok, entonces empezamos. Igual vamos a hacer, les voy a presentar acá. This exercise, antes de llevarlos al tema nuevo. Ok, can you see? Can you guys see? Can you guys see? ¿Pueden ver? Can you see? Yes, excellent. Okay, very good. So the verb be, the verb to be. Acuérdese que vimos esto ayer porque es la base para hacer affirmative and negative sentences or statements, el cual también nos ayuda para el tema de ahora, que es yes, no questions with be. Okay, entonces seguimos con el mismo tema del be, solo que ahora preguntas. Ayer no vimos preguntas, hoy vemos preguntas. Yes and no questions, okay? Eso es para lo que nos recordemos. We use the verb to be or the verb be para cosas que existen. There is nothing here. Cosas que pasan. The party is tonight. For locations, I am at home. I am in the office. I am in the school. You are in the park. He is in the shopping center. Okay, so that's location. Shows identity, lo que hablamos ayer de occupations, y vamos a revisar la tarea también. I am a teacher, you are an engineer, he is a doctor, she is a vet, they are chefs, okay? So they tell you about identity. Personal information, you say my name is Jessica, your last name is Giron, your middle name is De Los Angeles, all right? For show, to show quality or descriptions. She's beautiful, he's handsome, he's ugly, he's mean, he's happy. All right, so we show qualities or we show descriptions. Eso lo vimos ayer, ¿verdad? De otra forma, pero es la misma información. Cuando hablamos del clima, eso nos faltó ayer. Pero hablamos de descripción. En el caso, it is cold today. Not in El Salvador, it's always hot. Yeah, and El Salvador is super, super hot, okay? Feelings, when you say I'm angry, I'm sad, I'm happy, I'm content, I'm disappointed, I'm confused, all right? Those are the feelings. When we talk about age, yo sé que de aquí no, nadie pasa de los 20 años, so super, todos decimos I am 20 years old, all right? Or I'm 21, no pasamos de ahí, ¿verdad? Very good. So, para todos estos son los usos. Que valga la redundancia, usamos el verbo be. Si se fija en ningún otro o en ninguna de estos casos, está acompañado el verbo be de otro verbo, ¿verdad? Cold is not a verb. Angry is not a verb. 14 is not a verb. Singer is not a verb. Aline is not a verb. Beautiful is not a verb, ¿ok? Nothing, tonight, at home, ninguno de esos son verbos, ¿ok? Entonces el verbo be es el verbo principal de dicha oración, ¿ok? Ya sea in affirmative or negative. Igual ahora, questions. ¿Vamos bien hasta ahí? Are we okay? Guys, yes, póngame la manito, ¿ya? Yeah? You understand? Super, excellent, excellent, ya. Yeah. Si tiene pregunta, me detiene, ¿ok? Me dice, Jessica, wait, ¿ok? All right, I don't understand. Ok. Una consulta. Dígame. ¿Este material nos lo va a compartir? ¿O es en la plataforma? No, este material es el que yo creo para ustedes cada día para sus clases, ¿verdad? Pero sí se los puedo compartir. Solo que le voy a comentar una cosa. Fíjense que, bueno, voy a dejar de compartir ahorita aquí y les comento. Yo ahorita no puedo usar mi WhatsApp web, pero voy a encontrar la forma de mandárselos igual al grupo. No le prometo hoy en la noche porque después de ustedes tengo otra clase. Pero para mañana en la mañana, del día siguiente, la siguiente mañana yo le mando la información que vimos ayer en el caso, ¿verdad? Entonces para que usted lo tenga
y ya voy a encontrar la metodología para poderle mandar la información o las PPT que siempre uso para usted. ¿Ok? All right, very good. De hecho, hoy mandé hace un ratito, mandé un ejercicio que vamos a estar usando ahora. ¿Lo recibieron en el grupo? ¿Ya? Ok, very good. Okay. Yeah. En general, igual, vamos a estar logrando mandar las cosas. No se preocupe, ya vamos a encontrar una forma de. Ok, so let's continue here. Very good question. Thank you. Here. Esto es lo que vimos ayer. The noun or the pronoun, the verb to be, and the complement. Así estructuramos una affirmative statement. Mary is intelligent. Ok, ahí no hay más que decir. Mary is intelligent. Ok. Then I have affirmative sentences or affirmative statements, lo que veíamos ayer. A ver, Miriam, can you read number one? I am. Miriam? Miriam, ¿me escucha? I am a teacher. Excellent, thank you. Carlos, can you read number two? You. You are into the room. In the room. Good, all right. Lisette, can you read number three, please? He was my best friend. Excellent, my best friend. Very good. Margarita, can you read the other one? She is a good student. Excellent. Very good. Mercedes, it? It is a cool day. A cold day. Very good. Eli, can you read we? We are, mm-hmm. We are students. Excellent. Very good. Judy, can you read they? Ya tiene problema un poco con su audio, Yuri. No le logro escuchar. A ver, no se preocupe. Ajá. Intente ahora. Hola. Hola. ¿Hoy sí me escucha? Sí, hoy sí. Ah, ok. They are my friends. Excellent, thank you. Very good. Ok, so this is lo que vimos ayer, affirmative statements. Luego tenemos the verb to be, short form. Eso solo para recordarle, ¿verdad? A ver, María de Los Ángeles, can you read that, please? Todos los que están ahí, María de Los Ángeles. I am, you are, his, she is, where, you are, they are. They are, very good, yes. I'm, your, his, she's, it's, where, you're, there, all right? Para hacerlo más corto. Entonces dice, I'm a teacher, you're my friend, he's my student, she's my mom, it's a pencil, we're friends, you're happy, they're nice, all right? So you make the contraction, okay? ¿Tienen alguna pregunta con la pronunciación de la forma contractada o de la forma corta? ¿O estamos bien? No. No problem. Excellent. Okay, very good. Next. Okay, negative form. All right, let me see here. Marielos, can you read negative form? Uh-huh. Hola, buenas noches. Hola, Marielos. Negative form, uh-huh. No he entendido muy bien esta parte. Tengo que estructurar la oración. Ahorita solo léalo. Solo léalo porque es todavía el repaso de ayer de cómo recordarnos de hacer oraciones negativas. Ok. Perdón. No. Sorry. negative for uh-huh. Structure. Structure, yes. Uh-huh. Structure. No. Yes. To be? Yes. Plus? Not complete? Complement. 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 Muy bien. El signo más es plus. ¿Ok, María? Plus. 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 Very good. Noun plus verb to be plus not plus complement. Excellent. All right. So there you have the example. All right. And what is the example? Ale, what's the example? Can you read Mary or Mari? Mary is not intelligent. Mary is not intelligent. ¿Tengo dos Alejandras? No. ¿Sí? No, ah, no, yo no había apagado mi micrófono. Okay, that's okay. All right, that's okay. Okay, Ale, ya va a leer la otra, no se preocupe, Ale.
Mary is not intelligent, ¿ok? Ante, ponemos en medio el not del verbo be y de, en este caso del, del adjetivo, all right? Very good. Intelligent. Negative form. Ale, can you read number one, please? I'm not a teacher. Excellent. Very good. Zulma, number two, you? You are in the room. You are. Boom, very good, all right. Then I have Annie. He is my best friend. He isn't, ¿verdad? He isn't my best friend because he's negative. Very good. Rocío, can you read she? He isn't a good student. Very good. Reina Isabel, can you read it? Isa? We are in a student. All right, okay, we're in students. All right, Caro, Carito, can you read it? No se ve. We are in a student. No, el it. Esto de aquí. Ah. Ajá. It isn't a cool day. Very good. All right, very nice. Marce, can you read they? They aren't my friends. They are my friends. Very good. Okay. Do you have questions, guys? Do you have any questions about this or no? We're okay. Yeah? We're okay. Sí, Jessica. Jessica. Dígame, una consultita. Sí. Quiero nada más entender cuándo puedo usar la contracción con el negativo o cuándo puedo usar el is not o el isn't. Okay, ¿verdad? Okay. Sí, sí, sí. ¿Cuándo debo usarlo? Cuando usted quiera, Lizette. Así de fácil. Cuando usted dice, ah, por ejemplo, she is not my mom, o usted dice, she isn't my mom. ¿Cuál se usa más, Lizette? Quizás la forma contractada, ¿verdad? Acuérdese que ellos como que todo lo unen y todo lo hacen más fácil y todo lo hacen más, más corto, ¿verdad? Pero si usted toma bien hacerlo de la forma larga, o sea, no contractada, está perfecto. Gramaticalmente ambas están bien. ¿Verdad? Mm-hmm. Okay. Gracias. Yeah, very good. Excellent. Very nice. Okay. So here, guys. Vamos a ver acá. I'm going to show you. Done. A ver, permítame acá. ¿Dónde estamos? Give me a second here. Here. Okay. Here we have the book. Este es el manual, lo que estábamos viendo ayer. ¿Verdad? Aquí teníamos affirmative and negative statements. Esto lo hicimos ayer. Teníamos name occupation. Remember that one? A ver, Carlos hizo su tarea. Did you do your homework, Carlos? Yes. Excellent. Okay. So tell me, si es niña, me va a decir her name is o his name is si es niño. Her occupation is or his occupation is. Y luego me va a decir, she's not, lo que usted haya puesto después. Okay, Carlos, try to do number one. Okay, her name is Flor Cisneros. Okay. Her occupation is psychology. Psychologist. Psychology. Uh-huh. Yes. She's not a psychologist. Okay, okay, very good. Okay, nice. Let's see. Margarita, did you do your homework, Margarita? Margarita, ¿logró hacer su tarea? Did yes, you do your homework? Yes. Yes. Okay, very good. Yes. Can you do it? Her name is Maricruz. Okay. Your occupation is social worker. Okay, yes, uh-huh. She is not a teacher. Excellent. All right. Very good. Margarita, you have to write her occupation porque es su de ella. Si usted dice your occupation es mi, es tuyo o suyo, ¿verdad? Su de tercera, de tú. All right. Pero her occupation her es occupation. Su de ella. Excellent. Very good. Yes. Very nice. All right. Let's see. ¿Quién, alguien más que ha hecho la tarea? Quiero ver quién es. Manita arriba. ¿Quién me hizo la tarea? Excellent, Rocío. A ver, Rocío. Very good. Calla, I know. All right, Rocío, give me one example, please. Okay. El Iván. Okay, his name is Iván. Occupation. Eli is an ICT assistant. Okay. Eli is not a teacher. Excellent. Very good. Thank you, Rocío. Excellent.
Marcela, what about you? Give me your homework, Marce. Her name is Lisette. Okay. Her occupation is accountant. Oh, no sé cómo se dice contador. Accountant. Accountant. An accountant, yes. She is not a doctor. Very good. All right, nice. ¿Quién más me hizo la tarea? Let me see. Homework. ¿Quién? Yep. Okay, a ver, Marielos, tell me your sentences, please. Yo se la hice a Yuri. Okay, very good, yeah, perfect. ¿Cómo digo ella es? No tengo muy bien el audio, entonces... Ah, she is. ¿Usted puede decir? She is. She is Yuri Flores. Ajá. Para decir su ocupación, puede decir her occupation porque es su de ella. Her occupation is. Her occupation is teacher. Oh, okay. Para decir no es. She's not a secretary. She's not a secretary. Very good. Nice. All right. Very good. A ver, Christian, did you do your homework, Christian? Okay, sí, agarro. No me agarraba. Okay. Yes. All right. Okay, can you tell me? And then, Maricruz, you will go next. Thank you. Con Margarita Castro. Her occupation. Margarita Castro is a teacher. Okay. She is not a social worker. Very good. Nice. Okay. Perfect. Very good, Maricruz. And Christian, tell me your example. Okay. ¿Cómo me dijo? Yeah, give me your homework. Tell me your homework, your example. Okay. Yes. Name, Eli Canales. Okay. Her occupation. System technician. She said, okay, very good. He's not a secretary. He's not a secretary, very good. One more, a ver, uno más, one more. Excellent, Maybelline, very good, uh-huh. She is Ana Guzmán. Okay. Her occupation is psychologist. She's a psychologist. Okay. She is not a nurse. Very nice. Excellent. Well done, guys. Very good. Okay. Volvemos acá. All right. Here. Veamos esto acá. Permítame, ¿sabe qué? We finished this yesterday, right? ¿Terminamos esto ayer? Con el they are, el plural, ¿ya? Yeah? ¿Te acuerdan, guys? Did we finish this yesterday? ¿No lo hicimos? No. All right. A ver, ¿cómo nos quedaría esa entonces para hacerlo ahorita y terminar con esa página? They are receptionist. Yes, they are receptionist. Very good. What about number two? You? Susan and Marcos. You are not supervisors. Very good. What about number three? Susana and Marcos? Are not colleagues. Uh-huh. Susana and Marcos are not colleagues. Number four? We are not accountants. We are accountants. Very good. And number five? We are Carla and Sandra. Excellent. And the last one, they? We are Miss Herrera. Uh-huh. They are Miss Herrera and Miss? Mr. Mejia. And Miss Mejia. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Okay. Very nice. Okay. All right. Veamos aquí. Vamos a dejar esta. Solo para asegurarme acá que estamos bien con todo lo demás, vamos a hacer este ejercicio ahorita, en vivo, todos juntos y todas juntas. A ver, exercise. A ver, voluntarios, para que no se sientan que yo les pregunto, sino que usted se hace de la actividad. A ver, volunteers, number one. Solo una. Okay, vamos a decir, cuando digamos usted participa, usted me va a decir la oración
tal cual debería de ser. Por ejemplo, ahí tenemos tres. Dice am, is, are. Obviamente decimos is, que con el is. I, con el I vamos a decir ¿qué? I am sad, ¿verdad? No podemos decir I is sad. No, I am sad. Very good. Okay. Number two, ¿cómo nos quedaría, compañeros? They are rulers. Yes, very good. Number three. We are happy. Number four. You are good children. You are good children. Very good. Number five. He is an endless boy. Excellent. Así me gusta escucharle a todos. Number six. It is a cat. Very good. Number seven. Mary is a dog. Very good. Luis. Luis is a young baby. Very good. Baby. Yes. Number nine. She is pretty. Very good. Number 10. I am Italian. Very good. Let's do exercise number two. All right. He is English. He is English. Yes, very good. Number two. They are tall and thin. Very good. Lucy? Lucy is Italian. All right. Lucy is Italian. We are happy. All right. Very good. You are short. All right, very good. My dog is black and white. I am a good student. They are at school. They are at school. Very good, Tom. Tom is strong. All right, it number 10. It is a pen. Permítame que hay una compañera que no puede entrar. All right, very good. Okay. There you go. Okay. All right, guys. No problem with this. No problem. All right, this is what I want you to do. ¿Verdad que tienen un cuadernito, agenda o papel por ahí? Pueden ir apuntando, ¿verdad que sí tienen? Tienen que tener. Sí. Excellent, very good. Pero no me lo voy a perder si son páginas sueltas, ¿verdad? Póngale en grapelas ahí, archívelas. All right, very good. This is what we're going to do right now, guys. I want you to think four sentences, okay? Two affirmative and two negative sentences about you, all right? And I want you to write it on your notebooks, okay? Think four sentences, two affirmative and two negative about you, yes? Yeah, you understand? Yeah? Yes. All right, excellent. Yes. Okay. This is what we're going to do. Just give me a second here. I want to show you something. All right. This is what we're going to do. I'm going to send you right now to your groups, okay? Yes, I'm going to send you to your groups. And in your groups, for example, if I am working with Ellie, I will say, okay, Ellie, number one, I am Jessica. I am 41 years old, all right? I am not an engineer. I am not from Japan, okay? And then Ellie listens to my sentences, ¿verdad? Luego, cuando termine yo de decir las cuatro, Ellie me va a decir las cuatro de él, all right? Yes? Así vamos, lo que quiero nada más es que usted tenga turno de decir sus oraciones, que su compañero o compañera las escuche, ¿verdad? Y si de repente usted escucha algo que no estuvo muy bien dicho, usted le dice, ¿será que es a o an? ¿Verdad? Lo que vimos ayer todavía, o será que, pero usted dijo I is, y es I am. ¿Cómo ayudarnos? Rapidita la actividad, regresamos y empezamos el tema nuevo, ¿ok? ¿Yes? Okay.
Got it? Escriban ahí sus oraciones y si no, pues solo las dicen. All right? Pero si se les olvida, no vaya a ser. There you go, guys. Open your rooms, please. Maricruz, Isabel, Lisette, ¿lograron entrar a sus grupos? No, Jessica. ¿No, no le cayó la invitación, Lisette? Sí, pero le di, pero no, no me la agarró, no me la aceptó. Ah, ¿de veras? Ok, permítame sí. Entonces. ¿Y por favor, Isabel? Gracias. Sí. Isabel, ¿y usted en su caso? ¿Y Maricruz? Creo que Maricruz ya logró. No. Mire ahora, Lisette. ¿Isabel no le aparece? Sí, sí, ya me aparece no, Isabel. Ah, ok, Lisette. No, aún no. Quiero ver. Hola, Claudia. Lisette, ¿le apareció, no? Sí. Ok, si gusta le da aceptar para poder irse al grupo. Claudia, ¿me escucha? Excelente, Claudia, bienvenida. ¿Nos escucha, Claudia? Acabo de poder intentar, me tocó que reiniciar todo porque no podía. En serio, pero no se preocupe, aquí estamos, no, no hay problema. Y un asesor me llamó y me dijo que reiniciara, así que aquí soy ya un poquito tarde, pero lo siento, tuve problemas. No tenga pena, lo importante es que usted esté en clase ahorita. A ver, sí, Claudia, sí. La voy a mandar a un grupo y ya llego para explicarle, oye. Ok. No. Oye, Jessica, todavía no puedo. Todavía no, Lisette. ¿Y Isabel? No, no. ¿Isabel tampoco? Aún no. Qué raro. No puede. Solo que nos vuelva a enviar la invitación, quizás. Vamos no, a intentar. No sí, voy a volverla quizá. A mandar a otro grupo, Lisette, igual a Isabel. Mírenme, o sea, tal vez así. A ver, les volví a mandar otra invitación para otro grupo, Isabel y Lisette. Miren ahí ahorita. No aparece. Isabel, hágame un favor, Isabel. ¿Me escucha, Isabel? ¿Y Lisette? ¿Lisette? Hola. Nada, Lisette. Bueno, sí. Ahorita sí. Sí. Sí, ya soy. Sí. Ok. Hola. Hola. Ya, Reina. Sí, ¿verdad?
A ver, Lizeth, Reina se logró ir. Mire, Lizeth. Sí, eso veo. Oh, y hablando. No, Lizeth, qué tremendo. ¿Qué pasó? Ok. La voy a volver a mover ahorita. ¿Quién viene ahora? Oh, no. ¿Quién se volvió a conectar, Reina? Sí, yo creo. Fíjese. Sí, ahorita se está conectando, Reina. ¿Sabe qué hagamos, Lizeth y Isabel? Para no estar aquí como perdiendo un poquito el tiempo, tratando de mandarlas, quédense ahorita juntas. Es como que estén en un grupo, ¿verdad? Yo ya me voy claro. a salir, ¿verdad? Bye. Y ustedes practiquen ahí. Lo importante es que practiquen, ¿ok? Bueno. Okay. No hay problema en el grupo que están. Ok, yo voy a revisar los otros compañeros y compañeras. Bien. ¿Qué tal el teletrabajo? ¿La desconecta rápido o tuvo que correr? Yo ahora llegué un poquito tarde. Hola, teacher. No hay problema, no hay problema. Ay, Zulma, finish. Ya terminamos. Excelente, pues si ya terminaron, pueden hablar. Escucha. Repasamos dos veces. Excelente, excelente. Sí. A ver, Rocío, yo la quiero escuchar ahora. Cuénteme. A ver, tú, the four sentences, Rocío. Ok, yo entendí que era sobre mí. Sí, claro, entendió súper. Excelente. ¿Me puede decir cómo se pronuncia afirmativo? Que usted lo pronuncia bien bonita. Affirmative. Affirmative. Yeah, very good. I am Rocío. Yes. I am 37 years old. Okay. Negative sentence. Excellent. I am not an engineer. Okay. I am not tall. Oh, very nice. Super, Rocío. Excellent. Me too. Very good. All right, Zulma, tell me about you. Two affirmative and two negative about you, Zulma. Solo que yo la hice pensando en otro. Ah, no importa, no importa. No, doesn't matter. Like, lo importante es que she is my sister. Okay. She has black hair. She has black hair. She has black hair. Yes. Negative sentence. Yes. He's not tall. Very good. He's not from Guatemala. Excellent. Very good. A ver, Zulma, le voy a hacer la observación no porque esté mala, sino que porque ahorita todavía no estamos usando el verbo has, sino que estamos todavía en el verbo be. En la número usted me dijo she has black hair. ¿Verdad? Ella es de posesión, ¿verdad? De tener. Ella tiene pelo negro, ¿verdad? Está, pero está perfecto. La idea es que usted está haciendo la oración afirmativa, solo que no es el verbo be. Pero lo contrario está bien. Estamos bien ahí. No se preocupen. Excelente. No se me ocurrió nada más. Sí, no, yo sé, de repente, ya ven, de repente tenemos aquí todavía cosas que hemos aprendido y lo sacamos, ¿verdad? Ahí están. Sí. Y así le digo a Zulma que bien elaborado. Sí, claro, soy súper, o sea. Very good, ya ven. Tal vez despierta, ¿verdad? Sí, no, claro, es el hámster dando vuelta, no se preocupe. Very good. Ok, reviso un par de grupitos más y regresamos a la sesión principal, ¿ok? Ok. Thank you. ¿Cómo me tienes? Hi, Martina. Ahorita no está. Hi, Eli. Hello. Hi, finished? Hi. Yes. Yes, yes. Excellent. Finished. All right, Eli, tell me the four sentences, please. I am 29 years old. Ok. I am not a doctor. Very good. Gracias a Dios. I am sad. All right. I'm sad. And I am not. I am not happy. Okay, very good. Nice. Thank you. Margarita, what about your four sentences? I am a teacher. Okay. I am hot. Okay. Yes. I am not a doctor. Eli. Ajá, Margarita, no le haga caso. Ajá. I am not, no, o sea, I am not sorry, sorry. 13 years old. Ah, right, pero sí, también dígale. 30 years old, very good. Excellent, very good. Reviso un grupito más y regresamos al main group, ¿ok? Ok. Thank you. Yo así recuerdo que vi en el... Ella, mi, bueno. Hi, no. Carito. Hi, Miriam. Hi. Hola. Hi. ¿Finish? Estábamos, estábamos,
Sí, solo estábamos consultando algo que le íbamos a preguntar justamente. Sí, dígame, dígame. ¿Cuándo es que lleva el a y el an? Si ah. son en las negativas. No, puede ser en afirmativo o en negativo, ah. Caro. Lo que pasa es que en cualquiera de las dos, exacto. Mm. Lo que pasa es, y aún en pregunta, uh-huh. Lo que pasa es que el artículo indefinido a se ocupa cuando la siguiente palabra suene uh-huh. como consonante. Como por ¿verdad? Ejemplo, yo le puse a ella, she's a not a singer. She's not a singer. Ah, ¿cómo no? Singer. Sí. Ahí, porque ¿verdad? La S otra, suena como consonante. Uh-huh. Exacto. Le puse yo así. Y la otra que le puse negativa, she's not a secretary. Porque sí, lleva... perfecto. Ah, ok. Ah, pues sí. Habíamos entendido. Muy bien, sí, sí. En las positivas sí no es necesario ponerse. ¿Cómo no, Miriam? Siempre, independientemente, la regla no es que aplique para cuando es afirmativo o negativo. Aplica cuando la siguiente palabra suena como consonante o suena como vocal, ¿verdad? Porque yo le digo, she is an actress, ¿verdad? Actress ahí empieza no. con A, entonces le tengo que poner an, she is an actress, en afirmativo. Y si es negativo, le digo, she's not an actress. Ocupo el artículo igual, ya sea positivo o negativo, el artículo o en pregunta, el artículo tiene que ir siempre y cuando lo ocupe correctamente. A, cuando suena como consonante la siguiente palabra. O an, cuando suene como vocal la siguiente palabra. ¿Verdad? Esa es la regla. Pero en afirmativo, negativo y pregunta, tiene que ir. No se oye como patoja. Ah, ok. Ajá. Sí, bien? Sí, eso era mi pregunta. Muy bien. Uh-huh. Yeah. Very good. Excellent. Bueno. A ver, Miriam, two sentences. Regáleme two sentences, Miriam. Her name is Carito. Okay. She is a pretty student. Okay. She is a lawyer. She's a lawyer, yeah. Very good. She is not a dancing. Okay, a dancer, ajá. She is not a nurse. Okay, very good. Perfect, very good. Okay. También recordarles, Miriam y Caro, que el A o el AN, lo que me denota es uno, ¿verdad? Entonces, ella es una secretaria. Si, si usted y yo fuéramos secretarias, entonces Miriam diría, they are secretaries. Y ahí ya no va el AN. Ya no va. AN, porque me denota uno o una, exacto. ¿verdad? Uh-huh. Eso sí no lo habíamos, yo no lo había entendido okay. así ahora. Entonces, sí. es singular, ¿verdad? El artículo el indefinido a. es singular. Ah, solo en singular. Ah. Solo en singular. Afirmativo o negativo, pregunta, eso no importa, pero es cuando singular. Cuando sea uno. Uh-huh. Exacto, sí. Yo le digo, uh-huh. I am, o escuche, I am a teacher, porque solo soy una. Uh-huh. Si fueran teachers. Exacto, si nosotros tres fuéramos, teachers. Exacto, we are teachers, y ya no uh-huh. ocupo el a. Porque se ve raro si yo digo, we are a teachers. Uh-huh. No me compagina todo, ¿verdad? Porque we es plural, uh-huh. are es plural, teachers es plural, pero a es singular. Uh-huh. Entonces, ese está de más. Uh-huh. Lo quito. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Excelente. Very nice. Good question. Regresamos bueno. entonces al grupo principal, chicas. Ok. Very good. Thank you. Good job. Sí. Y la negativa, ajá, ajá. Hello, hello, we're back? Yeah. No. All right, guys, are we back, yeah? La negativa. ¿Se quedaron en la negativa? All right, muy bien, very good. Okay, recordarles, ahorita estábamos hablando con Carito y con Miriam, ¿verdad? Ayer también vimos eso, aunque no nos tocaba, pero sí como está ahí, hay que verlo, ¿verdad? Después se ve el tema más a profundidad. El uso del artículo indefinido a y an. ¿Se recuerdan que ayer yo les comentaba que cuando yo empecé allá por, no le puedo decir cuándo, me dijeron que el a y el an se ocupaba cuando la siguiente palabra empiece con consonante o con vocal? Pues no, es cuando suene. Eso para empezar. Recuerde que el artículo indefinido a lo ocupo cuando la siguiente palabra como consonante y el an cuando la siguiente palabra suene como vocal, siempre y cuando sea singular, ¿verdad? Para plurales no lo voy a ocupar, ¿verdad? Para plurales no lo ocupo,
Y también le decía a las compañeras, a Carito y a Miriam, que tengo que ocupar el artículo indefinido, a or an, para oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas. Tiene que llevarlo. Yo le digo, I am a teacher. I am not an actress. ¿Verdad? Entonces, si se fija en afirmativo y negativo, siempre y cuando sea singular, tiene que ir el indicado, ya sea a o ya sea an. ¿Entendemos con eso? ¿Sí? Yeah. ¿Y en estado de ánimo, así como I am sad? Ahí sin el A, ¿verdad? Porque hablamos de adjetivos, entonces yo no digo I am a happy, solo digo I am happy. Estoy feliz, no decimos yo estoy un feliz, ¿verdad? Entonces, exacto, pero con adjetivos, no. ¿Verdad? I am, usted dice she is beautiful, no dice she is a beautiful. Very good. Okay, excellent, Ellie. Very good question. Yeah? Nice. Okay, guys, very good. So here, I'm going to share again. Uy, ya casi tomamos asistencia. Recuerde que a las 7 la tomamos. Very good. Here, we have the book here again. All right. Here we have the book. Si usted lo tiene a la mano, está bien que lo tenga por ahí, si no acá en my computer. A ver, necesito a Ana, and I need a Carlos. I need a boy and a girl. Who's going to be Ana? Who's going to be Carlos? Yo. Very good. Ana. Okay, no sé quién sea Ana o Carlos, porque son los personajes de la historia. Ah, okay. Es que está Ana Marcela también. Ah, no, pero Anita está bien, Anita. A ver, okay. Carlos y Anita, como se llaman, igual que los que están en el libro, no hay problema. Very good. Okay, Annie, you're Ana, and Carlos, you are Carlos. Can you read, please? I want you to read what it says on the conversation. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, she is my Diana Andrade? Ah, Anita, is she. Ahí le doy vuelta. ¿Se fija? Ay, perdón. Uh-huh. Sí, no hay problema. Ajá, is she. No, she is Mr. Diana Aguilar. Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Excellent, the supervisor. Yes, Anita, very good. No, I am not. I am a salesperson. Thank you. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent, very good. All right, very good. Okay. I need two more volunteers y luego vemos pronunciación. Necesito dos voluntarios más. No importa si no se llama Ana o Carlos. All right. Ajá, Rocío, excellent. Rocío, you're going to be Ana y necesito a Carlos yo, o a Carlos. Yo. Okay. Yo, excelente. A ver. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she's as Mr. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent, bravo, very good. Thank you, Rocío. And Carlos estaba leyendo también. All right, very good. Okay, let's see. Tengo aquí. All right, Christian, that's okay. So no se me salga, ya vamos a hacer la assistant. All right, very good. Okay, guys. Y dice la conversación, así como la leyeron los compañeros y compañeras. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, and Mr. Carlos. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't.
She's Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay? Ahora, es importante, y voy a dejar de compartir acá solo para que me vean, es importante cuando nosotros pronunciamos, tenemos que empezar a pronunciar súper bien desde el principio, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, cuando vemos el pronombre am, ¿verdad? Sus labios deben de topar, deben de unirse. Am. All right? I am. Usted dice am. Cualquiera de los dos. A veces decimos I am Jessica. Am no es nada. ¿Verdad? No me cambia, ¿verdad? I am Jessica. O dice am Jessica. My name is Jessica. Obviamente lo estoy exagerando. Usted no va por la vida toda la vida, ¿verdad? Pero para que usted lo vea, ¿verdad? Entonces, my name is Jessica. I'm Jessica, ¿verdad? Entonces, cuando leemos, cuidado con esa pronunciación. Cométela. Cuando nosotros vamos a una entrevista y yo le digo, what's your name? Y usted me dice, I am Rocío. Y digo, a Rocío le falta. Ahí ya terminé la entrevista yo, ¿verdad? Pero si usted me dice, I am Rocío, digo, ah, bueno, se oye bonito, ¿verdad? Entonces seguimos con la entrevista. So it's very important, ¿ok? I am, en este caso que estábamos leyendo ahí, ¿verdad? Very good. Regreso acá con el libro. Luego decimos, nice to meet you. Nice to meet you, obviamente cuando usted se presenta con alguien, usted dice, nice to meet you. La respuesta, si yo le digo... Le digo, Anita, nice to meet you. ¿Qué me contesta Anita? ¿Qué me contestaría Anita? Nice to meet you too. Excellent, very good. Nice to meet you, nice to meet you too. Ahí no hay donde perderse, ¿ok? Nice to meet you, nice to meet you too. El excuse me ya es pregunta, ¿verdad? Entonces dice, excuse me y hace la intención, ¿verdad? Excuse me, right? Y luego viene la pregunta, que es lo que toca hoy. Is she, pero seguimos con el verbo be. Is she Miss Diana Andrade? Is she? Ya no decimos she is. She is sería para un affirmative statement. Pero hoy estamos con yes, no questions. Cuando hacemos la question, we switch it. Le damos vuelta. ¿Se fijan ese cambio ahí? Is she? Right? Obviamente él contesta, no, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Sigue y dice, okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Okay? Entonces, con eso acá nos vamos a detener a tomar la asistencia. Mire bien, analice bien la forma de pregunta y le comparto la presentación de PowerPoint que corresponde a la clase de ahora. Yes, no questions. Okay? Tomamos asistencia entonces, compañeritos. Igual todos tienen su cámara encendida desde hace rato, desde el principio de la clase. Genial. A ver, siempre me dice presente, por favor. Mercedes Antonia. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. Ay, carito, me asustó. Se me olvida. María Matilde Marroquín Lara. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos. Ok. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamilet Valle López. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Thank you. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. A ver, María de los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cilia Lizeth López de Rojas.
Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla. Alejandrina. Excelente, Alejandrina, gracias. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Thank Creo you. Que escuché yo. Sí, sí. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excelente. ¿A todos mencioné? ¿Y a todas? Sí. Excelente. Very good. Ok. Ok. Entonces, eso vamos a seguir con la presentación que les comentaba que tenemos acá para ustedes del tema de precisamente de ahora. Obviamente todo se relaciona al tema, pero este es ya exactamente el tema de nosotros. Yes, no. Questions with B. Ok. We have this question right here, guys. Okay, I have this one. Are you my student? Okay. Y usted me dice, yes, I am. En el caso que fuese mi estudiante, ¿verdad? En el caso de usted, sí. Yes, I am. Esa le llamamos short answer. Okay. Luego usted me dice, yes, I am your student. Y esa le llamamos, ¿cómo le llamamos? Long answer. Very good. Ahora, después está una que dice, yes, I'm. I am. Yes, I'm. Ese yes, I'm no es nada. Ese no se vale. ¿Ok? Más corta, de la forma corta, ya no se puede. ¿Ok? Entonces, igual, si yo digo, are you a student? Si usted me dice yes, pues yo lo escucho como algo pesado. Tal vez Juan Carlos está así como de mal humor, está cansado. Entonces digo, mejor ya no le pregunto. ¿Verdad? Entonces, si usted me dice, yo le digo, are you my student? Yes. Y, ok. Ok. Thank you. ¿Verdad? Hasta ahí llegué. All right. Entonces, la forma corta es yes, I am. Si la quiere más larga, usted me dice yes, I am your student. ¿Ok? Simple. Si se fija, después de la que está con la X, que es la incorrecta, abajo decimos yes, I'm your student. Lo puede contractar, ¿verdad? Recuerde que es como usted quiera contestarlo siempre y cuando esté contestando de forma correcta. Are you angry? Right? Y usted me dice, no, I am not. Y decimos que esa se llama, ¿cómo? Short answer. Short answer. Short answer. Short answer. Very good. Luego decimos, are you my student? No, I am not. I mean, no, perdón. Are you angry? No, I am not angry. Esa sería angry. ¿Qué? Long? Angry. 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 No me vaya a confundir angry con hungry. Una cosa es tener hambre y otra cosa es estar molesto. All right, I am not angry. That's a long answer. Igual, usted no me puede contestar. Are you angry? No. Sí. Ah, pues está enojada o enojada. ¿Verdad? Entonces usted me dice, no, I am not, or no, I'm not angry. All right, or no, I am not angry. ¿Ven la diferencia de las respuestas? Yeah, can you see the answers? Can you see the difference? Yes. All right, very good. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Vamos bien? Yes. All right, vamos yes. a ver la estructura entonces. Eso es importante. Yes, no questions with be. The verb to be has three forms in the present. Ya dijimos que son am, is, are. Eso ya estamos claros. Con el subject I am, it is, you, we, you, they are. All right, now, tenemos las rules for making questions. When we're making a yes, no questions, we put the verb be at the beginning of the sentence. Example. A ver, ¿quién me lee el ejemplo de la sentence y luego de la question sentence? ¿Alguien que lee? Ajá. From England. He's from England. Ajá. And the question? Is he is from he... England? Yes. Is he from? From England. Excellent, all right. En la primera, que es una oración afirmativa, he is from England, all right. In the question, is he from England, all right. ¿Qué le pasó ahí? ¿Quién me explica qué pasó ahí?
Si no mal entiendo, uno está afirmando que es de Inglaterra, el otro están preguntando si es de Inglaterra. Ajá. Y a nivel estructura, Anita, ¿qué le pasó a la question? ¿O es igual? Intercambio el que Anita, explíqueme lo que no entiendo. El verbo to be. Ajá, cabal. El verbo to be, ¿lo pongo a dónde entonces, compañeras y compañeros? Antes. Al inicio. ¿Y luego? El sujeto, el noun, el pronoun. Muy bien. Y lo demás me queda igual. Ojo, pongo el signo de pregunta al final, ¿verdad? Is he from England? Y hago la pregunta con la entonación adecuada, ¿verdad? No es como en, nosotros decimos, ¿no tenés hambre? No. All right? So, he is from England. Is he from England? All right? Yes. Y luego están las respuestas. ¿Por qué se llama yes, no questions? Es porque su respuesta va a ser o yes, I am, o yes, she is, o yes, you are. No, I am not, no, she's not, no, it is not. No hay más. Su respuesta va a ser cerrada. O sí, o no. Por eso se llaman yes, no questions. Voy a detener aquí un momentito. Por ejemplo, yo le digo, Marce, are you, Marce, después. Marce. Acá estoy. Okay, very. All right, Marce. Are you sad? Are you sad, Marce? No, I'm not sad. Excellent, all right? No, I'm not sad. Juan Carlos, are you angry, Juan Carlos? No, I'm not angry. Excellent, very good. Lisette, are you in English class? Yes, I am in English class. Excellent, yes, I am in my English class. Very good. Okay, si se fija, la respuesta o es no o es? Yes. O es yes. All right, por eso se llaman yes, no questions. Yo le digo, María de los Ángeles, no, Marielos, is your last name Meléndez, Marielos? Marielos, is your last name Meléndez? Ajá. No le escucho, Marielos, no sé si tiene problema con audio ahorita. A ver, no se preocupe. A ver, Maybelline, is your last name Meléndez? No. My last name is Monterrosa. Okay, very good. Muy bien, very good. O pudo haberme dicho, decent, my last name is Monterrosa. ¿Verdad? Entonces, para terminar de decir, no, ese no es mi apellido, no, it isn't, y luego me da la información correcta, my last name is, y el que sea, all right? A ver, Carito, are you in Guatemala? Yes, I Guatemala. Right now, Carito, you're in Guatemala. Really? Okay. Pensé que me preguntaba que se había ido. Ah, no. Are you right now in Guatemala? ¿Está en Guatemala, Carito? No. Ajá. No, I am not. No, I am not. Ajá, I am in Los Angeles, San Francisco, because of the bridge. All right. Very good. Okay, let's see. Ale, are you a student? Yes, I am. Yes, you are. Very good. Very good, guys. ¿Preguntas hasta ahorita? No questions? No, no tenemos preguntas. No questions? Bueno, ahora todo se oye fácil y se ve fácil. Es que todo es fácil, Juan Carlos. El inglés es súper fácil. Te lo prometo. Very good. All right. Very nice. Okay. Seguimos entonces compartiendo acá en la presentación de ahora. All right. Acá vamos. Ups. Entonces, para, obviamente, las preguntas le damos vuelta al verbo be before the noun. All right. Short answer. Usted puede decir yes. Y obviamente, si yo le digo, is she my student? Usted va a decir, yes, she is.
All right. Is she your teacher? No, she isn't. Oh, no, she's not. Or no, she's not my teacher. Si usted quiere contestar en short form, está bien. Si quiere contestar en long form, está bien. Solo que lo hace bien, ¿verdad? De la forma correcta. El sujeto que está dentro de mi pregunta es con el mismo que me va a contestar. Yo le digo, is she? Yes, she is. Yo le digo, is she? Usted me contesta, yes, I am. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No tiene sentido. No, no tiene, ¿verdad? Porque yo le estoy preguntando sobre Carito y usted me sale con usted. No tiene nada que ver. Yo le digo, ¿is Carito en Guatemala? Y usted me dice, yes, I am. Bueno, ¿Carito está en Guatemala o usted está en Guatemala? ¿Quién está en Guate? All right, yeah, so you have to be careful. Tenemos que escuchar sobre el sujeto del quien es, le están preguntando, ¿ok? Lo mismo con affirmative y lo mismo con negative sentences o negative answers, ¿ok? ¿Sigo? ¿Preguntas? No questions? Okay. All right. Vemos acá igual. Me lee ahí affirmative statement. Volunteer, volunteer. Vamos. John, John and Peter are students. Continúe. Are John and Peter students? Continúe. Todo. Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are students. No, they are not students. Perfect. Mary. Very good. Uh-huh. Continue. Continue. Yes. Mary is tall and thin. Is Mary tall and thin? Yes, yes, she is. No, she isn't. Yes, she is tall and thin. No, she is not tall and thin. Excellent. Very good. Dime, si se fija ahí, está el affirmative sentence, está la yes, no question, está la short answer, affirmative and negative, está la long or complete answer, affirmative and negative, ¿ok? Si se fija ahí está todo el bloque, ¿verdad? Ahí nos faltaría el negative statement donde dijéramos John and Peter are not the students y Mary is not tall and thin. Para terminar de complementar el esquema o lo que hemos estado viendo. Do you have questions? No questions? Who is thin? Ah, thin is delgada o delgado. Ah, okay, thank you. Yes, very good. Okay. Let's continue. Yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Me quedé con la duda respecto a la pregunta que me hizo sobre mi apellido y... Uh-huh. La forma correcta de contestar. Sí. A ver, yo le pregunté, ¿is your last name Meléndez? Creo que era, ¿verdad? Y usted me dijo, no, it is Monterrosa. Monterrosa es su apellido. Sí, ok. It is Monterrosa. Estaba perfecto, ¿verdad? Pero también la pudo haber contestado y haberme dicho, no, it isn't. Punto, imagínese un puntito ahí y continúa y me dice Iris Monterrosa. ¿Ya? All right. Sin embargo, como usted la contestó a Maybelline, está bien. Usted me dice no y no se oye tan, no se oye cortado, no se oye pesado porque ella continuó dándome la información. Si yo le hubiera dicho, ¿is your last name Meléndez? Y solo me hubiera contestado no, y se oye así como, ¿y por qué me contestó tan cortante? Pero en el caso de Maybelline me dijo, no, Iris Monterrosa. Entonces ya salva el no. ¿Ya? ¿Me entienden con eso? Sí. ¿Yes? Yo le digo, le hablo a Eli, yo le digo, ¿are you Christian? Y él me dice, no, I am Eli. Ah, bueno, entonces ya no se ve pesado. Diferente si yo le digo, ¿are you Christian? Y él me dice, no. Ok, sorry. ¿Verdad? Si nota la diferencia. Ok, ¿yes? All right. Preguntas. Aparte de la pregunta de Maybelline, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos? ¿Ya? Ok. No sé, no sé. All right. Vamos a hacer, si no tienen ninguna pregunta, necesito, tienen la actividad que les mandé en el WhatsApp. ¿Sí? Lo puede ver desde su teléfono,
o igual lo voy a compartir ahorita para que usted le pueda tomar fotos si en el caso lo quiere como tener ahí para que usted, porque ese vamos a hacer ahorita mismo. Solo déjeme ponérselo en la pantalla. Ok, here we go. Ok. Este es el ejercicio de ahora. Terminamos ese ejercicio, regresamos al grupo, lo revisamos y luego vemos el libro que es igual, los ejercicios son obviamente diferentes. Estructura, ¿ok? Veamos acá. All right, guys. So here it is. Esto es lo que, con lo que vamos a estar trabajando. Make a question with B. Todas las preguntas que están acá, su respuesta va a ser yes or no. All right, porque estamos en yes, no questions with B. Por ejemplo, ahí le dan la información y dice John in the garden. Usted la va a arreglar y va a poner is John in the garden. Si se fija, en ninguna de esas le están dando el verbo be. Eso es para que usted con su compañerito o compañera, usted diga, ah, nos toca el are, nos toca el is, nos toca el am. Lo pone donde tiene que ir estructuralmente hablando y luego termina la pregunta y juntos deciden si es un yes o es un no. Si lo quiere, lo va a responder en corta o en larga. ¿Ya? Do you understand? Y así van a ir. No sé si van a tomarle fotos, se van a quedar con el que les mandé en el teléfono. ¿Hola? No he recibido nada. ¿Está en el grupo de WhatsApp? Sí, en el teléfono está. Creo que a mí no me han agregado. Cuando le mandaron la información, del curso, ahí le mandaban el enlace para que usted se autouna al grupo. Pero si gusta, no. Le toma foto y trabajamos desde ahí, o así. Yo se lo reenvío ahorita también, Juan Carlos. Okay. Ahí. Gracias, Rocío. Excelente, very good. Ok, ¿nadie le va a tomar foto? ¿Todos lo tienen ya? ¿Sí, en el teléfono? ¿Está bien? Ella le toma foto yo. Ok, yo le a ver. Ok. Igual, si gusta, bueno, más tarde lo puedo volver a unir. Eso es lo que son 20. 20. Sí. Es suficiente ahí para que trabajemos y comprendamos el tema. Ah, ok, más. ¿Siempre es en grupo? Sí, siempre. Ya los voy a mandar al grupo, ¿ok? All right. Dejo de compartir. ¿Sí? I'm going to send you right now to your groups, guys, okay? Okay, vamos entonces. Van a seguir trabajando con los grupos que estaba. Moris. Hola, Moris, ¿me escucha? Sí, buenas noches, le escucho. Hola, correcto. Buenas noches. Moris, ahorita vamos a entrar a los grupos. Ya le voy a asignar a usted el grupo y entro para explicarle. Oye. De acuerdo. Gracias. Cristian, ya lo voy a mandar a un grupo también a usted. Eli, ¿no le sale la invitación? Hola, Cristian. Intentar, porque tengo ahorita una reunión del proyecto de la U. Y sí, me urge estar en esa reunión también. No, okay. No logro estar con ahorita. Okay. Voy a intentar regresar, porque sí, realmente me urge. Ok, ok. Está bien, Cristian.
Sí, yo creo que... Sí, yo creo que tenemos que completar la pregunta. Ajá, la pregunta y la respuesta, ya sea afirmativa o negativa. Abajo están las... Ah, negativa. Ajá, hasta abajo están todas las preguntas. Entonces aquí solo vamos a contestar. Ah, sí, ya vi. Tienen que armar la pregunta, ¿verdad? Con la información que le están dando ahí, tiene que armar la pregunta. Hay que armar la pregunta. Ajá. Obviamente tienen que agregarle el verbo be, lo cual no está ahí, ¿verdad? Porque lo que queremos que usted piense es si cuál verbo be me corresponde en esta pregunta. ¿Verdad? Y después hay que contestar la negativa o positiva. Sí, pero quizás ahorita, Yuri, hagamos las preguntas primero y luego las podemos contestar. Okay. Excelente, thank you. Cualquier cosa me llama. Okay. Hola. Hi. Nos encontró cabal en la duda. A ver, ¿qué pasa? sería ahí, are Harry and Lucy from London? Yeah. Okay. O Rocío y Zulma pueden agrupar, digamos, Harry and Lucy and they. Y es lo mismo. Ah, pues sí. O sea, acuérdese que el pronombre reemplaza el nombre. Entonces puede usted decir, are they from London? O, más específico, are Harry and Lucy from London? Okay. Pero es lo mismo. Very good. Miss. They are from London. Harry and Lucy. I am. Zulmita, ¿por qué me le puse una grabación a la otra? They are from London. ¿Hola? Soy yo, la de la pantalla. ¿Verdad? Sería are they, ¿verdad? Ah, sí, porque pregunta, Rocío. Are they from London. Excellent. Yes. Estaba viendo si me estaban poniendo atención. Of course I am. Pues sí. Very good. All right. Voy a irme a otro grupo, cualquier cosa me llaman, oye. Ok. Thank you. Gracias. Are Harry and Lucy from London. Excellent. Yes. Yes, Maricruz. Okay. Yes, Anita. Very good. Right. Ahí vamos. Ahí van, excellent. Y luego ustedes pueden ir al mismo tiempo como contestando, la verdad, pero ahorita lo importante es la pregunta. Okay. All right. Thank you. I earlit. Ajá. I earlit. Sería poner, si es pregunta. I am. Am no. I? Am I? Ay, no sé cómo. Sí, así. Am I earlit? Earlit. Earlit. ¿Qué número es la que están haciendo? Estamos en, es que no sé cómo se pronuncia eso, estamos en la 8. A ver. Early, early. Am I early? Am I, dele vuelta. Am I early? Am I early? Ajá, estamos. Very good. De ahí sería you. Llevaría el A o am. Sí, el am primero. No. Am I. Early. Y la otra sería you. Con esas. They. Hi, Eli. Hungry, they. And Lucy. Hi. Hello. Hi. ¿Cómo van? Por la número 7. Aquí tendría que ser, creo yo, are. Podemos sustituir, ¿sí? Los nombres. El pronombre por nombre, ¿sí? O el nombre por el pronombre. Ajá. Entonces sería, are they from London? That's right, yes. Contestaríamos yes, they are. They, entonces ahí podemos decir yes, we are. Excellent. Marielos. Me está explicando, Mercy. Wow, muy linda. Excelente, Mercy. Desde ayer vi que me mintió, Mercy.
No, no, estamos juntas, estamos resolviéndolo. Excelente. Ajá, y sí. Por ejemplo, vayan a cuatro. Ajá. Sí. ¿Cuál sería? La de you. You are tired. Tired. ¿Está bien, tired? Miss? Sería como es pregunta, le tienen que dar vuelta, Mercy. Are you? Ajá, no, pero ahorita lo estamos haciendo como ubicándolo, ¿verdad? Sí, es perfecto, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, you are tired. Entonces, cuando le hacemos pregunta, are you tired? You tired. Le da vuelta, muy bien, excelente. Very good, tired? Mercy. Y good, ahí Mariela. Contestamos, bueno, como me lo estaban preguntando, ahí dependiendo de la posición en la que nos ubiquemos, ¿verdad? Porque como uh-huh. si yo le digo, Marielos, are you tired? Usted me responde si está cansada o no está cansada. Exacto. Just. What happened, Mariel? Ajá. Pero ajá, o sea, ahí usted ubica el según, porque no estamos según, hablando de otras personas. ¿Sí? Ajá, según. Yes, I am tired. I am very tired. Mm-hmm. Juliet at home, boy. Sí. Otra vez. Sí, Maricruz. Sí, no sé por qué. Qué triste. Hola, hola. Sí. Tranquila. Hola. Es que a veces se me desconecta el internet. Ah, no, no se preocupe. De repente vi a Anita sola y dije, ¿qué le pasó a Anita? Es que se me desconecta un poco. Ah, ok, no se preocupe. Very good. What number are you working on, Annie? No, aquí estoy, pero 14, aquí estoy. No. En la 14, Julia at home. Ok. Ajá, yo he puesto, is a Julia at home. Creo que así es. Ajá, en la 14. Y ahorita vamos por la 15, Maricruz. The children. Ahí, el chat y las pegan ustedes en Word. Para que les queden ahí. Hello. Hola. Hi. Hi, ¿cómo van? ¿Terminaron? Ya. Very good. Okay. So you can, ¿las lograron contestar igual, Carlos? Sí. Okay. All right. Okay. Ahí les subimos en Word las estuvimos respondiendo. Excelente, perfecto. Very good. Okay. Solo déjeme revisar un par de grupitos más, ¿okay? Okay. Thank you. This Pedro. Peter. Es Pedro de España. Entonces sería. Is Pedro. Con Spain. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Qué? Porque es Pedro de Alvarado, así que hay que ponerle que sí. Ah, ya estoy. Aquí estoy, María de Los Ángeles. Yes. ¿Le explicaron un poquito a Moris sobre la actividad, compañeritas? No le explicamos el rapidito, ¿entendió? Excelente, very good. Sí. Quizás comprendo que estamos negando o afirmando. Sí, o sea, estamos haciendo la yes, no question. Uh-huh. Y usted ya le pone una respuesta afirmativa o negativa, ya sea de forma corta o forma larga. Ok. Uh-huh. Excelente, Maurice. Very good. Thank you. Okay. Vamos con la 13. La 13, sí. Uh-huh. Are we in the right place? Excellent. Hello. Hi. Se les oye bonito. Very nice. What number are you working on right now? Thank you. Ah, number 18. Ya casi.
Ya casi. Excelente. Ya casi. She, ¿verdad? Is she German? Okay. German. German. German, very good. She. Is he a doctor? German de nacionalidad. Exacto, sí. Is he a... It's here. Listo. Me faltaba un grupo de revisar y luego regresamos al grupo principal, ¿ok? Ok. Thank you. You. You in a café. Tú en el café. Are you? No. Yes. Are you? Are you? Are you? No era bien. Bien concentrada. Bien concentrada. Excelente. Very nice. Is you say, are you in a café? In a café. Are you in a café? Café. Aquí le ponemos. Yes. Una pregunta. ¿Verdad que teníamos que contestar yes o no? O no. Uh-huh. Forma corta o era más larga. Como ustedes decidieran, esto estaba bien. Okay. Forma larga o corta, afirmativa o negativa, no importaba. Solo ya estamos pesadas. Hoy andamos pesadas porque estamos ordenando las oraciones. Excelente. Se le ponemos che. Ah, teníamos nada más una pregunta en la pregunta en la 3. ¿Sí? La 3 no la entendimos. Creo que la 3 es, are we late? We late. Ajá. We late. Ajá. Are we sería are we, ¿verdad? Are we. Nosotras estamos tardas. Estamos tarde. Are you late? ¿Yes o no? Yes, no. Yes. No, porque ya vamos a terminar. Claro, exacto. Vamos por la. Es que la estábamos 16. Relacionando con la pregunta anterior de que si teníamos hambre. Ajá. Por eso lo hemos hecho nuestro criterio. Oh my goodness, yes. All right. Sí, es cuando, por ejemplo, usted entra a la clase y me pregunta, teacher, am I late? Llegué tarde, entré tarde, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta. Ah, ok. Vamos con la 17. ¿Siete? Excellent. I right. Uh-huh. Ya regresé. Ya me salí de la otra. Ok, Cristian, thank you. Ya vienen los compañeritos, oye. Hay un problema ahorita con el catedrático, entonces mejor se van a quedar los otros compañeros. ¿En creo serio? Toqué un poco el ego. Oh, no. Mira, la reunión de ahorita iba a ser para tocar puntos de los trabajos que nos iban a entregar con los comentarios que teníamos como malos, ¿verdad? Ok, algunos sí, sí. Puntos, pero dar una reunión general de que en qué estamos todos más o menos mal. Okay. Y sin tener el trabajo para entonces. Okay. Lo que quería hacer es cerremos la reunión y le envío los trabajos. Ajá. Pero de la compañera así, explique y después lo vamos a ver. Claro. De nada me sirve. Sí. Revisar. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué es lo ejercicio? Estaban haciendo el ejercicio que les mandé en el grupo de WhatsApp, Cristian. Ah, creo que ese lo estaba haciendo yo. Bueno, lo estaba haciendo solito ya para adelantar. Sí, se ve. A ¿sí? Word, creo que. Convertí a ok, perfecto, sí, sí. Era nada más complementar la pregunta y ponerle la pregunta. Agregar las preguntas. Sí, exacto, sí, porque okay, les hacía falta el verbo be, ¿verdad? Entonces tenía que agregarse. Bueno, voy a continuar aquí yo. Ok, de todas maneras, ya en un minutito regresan los compañeros. Ok. Thank you.
All right, guys, I think everybody's back. Excuse me. Everybody's coming back to the group, okay? So let's see. Judy, number two. ¿Cómo le quedó la número dos? Solo la pregunta ahorita. No se preocupen tanto por la respuesta ahorita. A ver, Judy. Are they hungry? Are they hungry? Very good. Juan Carlos, number three. Number three. Este, are we late? Excellent. Very good. Ale, number four. Are you tired? Very good. Carlos, number five. Carlos, number five. Carlos, ¿me escucha? All right, a ver. Okay. Number five. Yes, please, Carlos, thank you. He French. Is he French, verdad? Is he French? Very nice. Mercy, number six. Is she a teacher? Very good. Anita, number seven. Annie. Perdón, que se me dia. Are Harry and Lucy from London? Excellent, very nice. Yes, all right. Marielos, number eight. Am I early? Very nice. Maricruz, number nine. Are you dirty? Okay, thirsty, very good. Claudia, can you do number 10? Su micrófono, Claudia. Is she on the bus? Excellent, very good. Eli, can you do number 11? Are we on time? Perfect, very good. All right. Maybelline, number 12. Is Pedro from Spain? Excellent, very good. Margarita, number 13. Are they in Tokyo? Are they in Tokyo? Very good. Isabel, can you do 14? Is Julie at home? Perfect, very good. Maria de Los Angeles, can you do 15? Are the children at school? Very good, nice. Rocio, can you do 16? Are you in a cafe? Perfect. Miriam, can you do 17, please? Am I right? Oops, am I right? Very good. Lisette, can you do number 18? Is she German? All right, okay, that was 19, very good. Carito, can you do 18? Thank you, Lisette, very good. Carito, number 18? Is she German? All right, y la 18 la tiene, number 18, yes? Are we in the right place? Are we in the right place? Excellent. All right. Let's see here. Zulma, can you do number 20? Is he a doctor? Is he a doctor? Very good. All right. Maurice, are you in a cafe? Hoy contésteme la Maurice. In positive or negative? Are you in a cafe? I don't know. are you in a Starbucks right now? Está en un café ahorita, Maurice. Are you in a cafe right now? No, I am not, right? Very good. Excellent. Matilde, are they in Tokyo, Mati? No, they are not. All right, very good. All right. Rocio, what about Rocio? Rocio, are you thirsty? Repeat, please. Yes, are you thirsty? Number nine, are you thirsty? Not. Okay, not. I'm not thirsty. No, I'm not thirsty. Very good. All right, very good. Okay, so here we have
¿Cómo vamos con el tema? ¿Vamos, lo vamos entendiendo bien? Yes. So, so. ¿Vamos yes. bien? ¿Sí? Ok, very good. A ver. Solo les voy a enseñar esto rapidito y luego con el libro, con el manual, solo déjenme ponerle este acá. All right. Esto lo vamos a ver un poco más mañana, no se preocupe por eso, pero igual tenemos que verlo acá. A ver, these are occupations, all right. So, el dibujito y le voy a hacer la pregunta usando yes, no questions, si usted me dice si sí o si no, all right. Como usted quiera. A ver, Maricruz, are you a police officer? No, I'm not a police officer. All right. No, I am not a police officer. Very good. Claudia, are you a firefighter? No, I'm not firefighter. Okay, very good. Eli, are you a farmer? No, I'm not a farmer. Excellent, very good. Let me see. Carlos, are you an actor? Yes, in ¿cómo se dice? What's a ocasión? Sometimes. Yes, in sometimes. Okay, very good. Lisette, are you a cook? I am a cook. Ah, oh, very nice. Yes, I am. Very good. All right. Let's see. Carito, are you a singer? Yes. Yeah. Singer. Yes, I am a singer, right? Oh, yes, I am. Very nice. Zulma, are you an astronaut? Are you an astronaut? No, I'm not astronaut. Oh, what happened? All right. Miriam, are you a driver? Miriam, are you a driver? Su micrófono, Miriam. No, I am. No, I am a driver. No, I am not a driver. ¿Verdad? No, I am not a driver. All right, very good. Vamos a tener este acá. Luego con el manual, usted lo puede terminar de llenar. All right, solo déjeme ponérselo acá. Vamos a intentar hacerlo ahorita. Y juntas en esta, acá. A ver, esto es lo mismo, ¿verdad? Estamos en page 14. Page 14, all right? Porque ya leímos la 13, hoy vamos a la page 14. Yes, no questions and short answers, ¿verdad? Hemos aprendido las yes, no questions y las short answers. La primera dice, are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service providers? Are you bosses here? Si se fija, las preguntas siempre las vamos a dar vuelta, vamos a decir. Le ponemos primero el verbo be and then the subject, ¿ok? Y la respuesta, en este caso están todas cortas. Decimos, yes, I am, no, I am not. No hay otra forma de decirlo, ¿verdad? Cuando estamos en la forma corta, es yes, I am o no, I'm not. Yes, she is o no, she isn't o no, she's not. Cualquiera de las formas está correcta. Lo que no tiene que hacer es poner otro verbo be entre medio. Por ejemplo, no puede decir, no, I am is not, ¿verdad? Eso no es nada, eso es un tutti frutti, ¿verdad? Entonces decimos, no, I am not, all right? Luego tenemos aquí, is she Jessica? ¿Quién me ayuda con la número uno? Is she no, Jessica? No, she's not. Ajá. No, she's not. She is Linda. Very good. All right. Number two. ¿Cuál sería la pregunta? Francisco. La número dos, donde dice manager. Is he a manager? He is a manager. Ah, pero mire la respuesta. Dice, yes, I. Are you a manager? ¿Verdad? Porque le pregunto, ¿are you a manager? Se me dice, yes, I am. All right, very good. La número tres, number three. Is he Thomas? Okay. Yes. Yes. Yes, he is.
Tom. He's. Ah, no. No, no, él es José. No, 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 he isn't. No. Él es José. He's José. A José. All right, it's negative, right? Very good. Number four. Are they Francisco and Ala? Yes, they are. Very good. Number five. Are you Marcela? No, we are not. We are Maria and Camila. Entonces, ahí si se fijan en alguna de esas, siendo, por ejemplo, no, we're not, y luego da la información correcta. We are Maria and Camila. O no, is he Thomas? No, he isn't. He is José. ¿Verdad? Entonces, yo le podría preguntar, Lisette, are you, ¿qué le puedo preguntar? Ya me bloqueé yo. Are you sad? Y Lisette, ya son las 8, por eso. ¿Ya acá? Es el hambre. No, es que la otra clase empieza a las 8. A ver. Are you happy? Y me dice ella, no, I am not. I am sad. ¿Verdad? Entonces ahí usted puede decir que no y luego dar la respuesta que sería correcta en el caso para dar la información adecuada. All right. Este de acá, este diálogo que está acá, lo vamos a ver mañana en clase. Hoy no tienen tarea, así que hoy están free of homework. ¿O querían tarea? No. Claro que sí, porque... No. All right, ok. Vamos a pasar ahorita a la asistencia de la última hora. Me dicen presente, por favor. Mercedes Antonia. Mercedes escribía en el chat que se le cayó la conexión a internet. Ah, ok. Very good. Ana Marcela Girón. Present. María Carolina. Present. María Matilde. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos. Present. Excellent. Very good. Very good. Iliana Maricruz. Present. Rocío del Carmen Escobar. Present. Rocío Yamilet Valle López. Ah, no, ella no se ha metido en las clases. Eli Iván Canales. Present. María de los Ángeles López. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot. Flores. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. No, Ruth no entró ahora. María de los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. I'm here. Excellent. Maybelline Ana Monterrosa. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Very good. Ok. Tenemos los últimos más o menos 5 minutos. Necesito saber el tema. ¿Cómo estuvo? ¿Le cuesta algo? ¿No le ha quedado claro algo? ¿O necesita que le repita algo? Yo con gusto lo hago. Me dice y lo vemos. ¿No? ¿Todos estamos bien con eso? En mi caso, teacher. Sí, Moris. En mi caso, teacher, como no he podido estar en una clase completa, sí siento que el contenido me está costando, pero espero que a partir del día jueves me pueda integrar así de manera completa, porque de momento estoy de turno. Ok. Sin embargo, entiendo que los videos están grabados, los voy a retomar. Okay, para ponerme el día. Uh-huh. De hecho, el video de ayer, Moris, ya está en la plataforma, ¿verdad? Para que usted lo pueda ver. Igual el video de ahora se va a subir ya mañana en la mañana, está subido. Oye, para que usted pueda. Thank you. Recuerden que es importante la asistencia, ¿verdad? Usted tiene que estar acá con nosotros todos los días.
¿verdad? De lunes a viernes. Perfecto. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? No sé si era Eli. Sí, yo estaba preguntando en el último, en el penúltimo ejercicio que hicimos, en el ejercicio sí. que estuvimos en pareja, uh-huh. había una, creo que era la número 14, que decía they are, no, the children, pero decía the ¿sí? children at school. Uh-huh. Entonces ahí con la compañera veíamos de que en la respuesta podíamos obviar el are y el de, solo poner are children. No sé si estamos en lo correcto. No, de hecho tendría que ser are the children at school? Yes, they are. O yes, the children are at school. Sí necesita el artículo. El de, the children. Ajá. Yes, they are, okay. o yes, the children are at school. Ah, pero digamos, podríamos poner en la pregunta, uh-huh. are children. No, no, tiene que poner el artículo, are the children at school. Ah, ok, uh-huh. ok, perfecto. Ok, very Entonces. Good, thank you. All right, ¿alguien más? Pero ¿sí? sí se podría sustituir por el day, ¿verdad? Sí, claro. Are they at school. Are they at school, sí. Acuérdense que el nombre, bueno, el pronombre puede reemplazar al nombre, ¿verdad? Puedo decir María o puedo decir she. Puedo decir Renberto y puedo decir he. Puedo decir my boss, su jefe es hombre, es he. Si su jefa es mujer, entonces she, ¿verdad? O el nombre de la persona, el nombre propio de la persona. Eso no tendría, digamos, que afectarle en el uso del verbo be. Si es pregunta, obviamente anteponer el verbo be. All right? Okay. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Lizeth tenía una pregunta. Sí, dígame, Lizeth. Sí. Solo me quedó la duda en la 5 del último ejercicio cuando dice Are you Marcela y Carla? Uh-huh. Y la respuesta del Manuel. Del Manuel, Lizeth. Ahorita sí, se lo pongo, sí. Veámoslo acá. Ajá. Are you Marcela y Carla? Sí, dígame. Bueno, esa era mi duda. Entonces, la respuesta es no, we are. No, we are not. No, we're not. O lo contrae, Lizeth, y dice no, we aren't. Ok, ok. Sí, esa era mi duda. Uh-huh. Gracias. Ok, y luego queda we are María y Camila, ¿verdad? We are. All right, very good. Ok, mañana, solo para explicarles un poquito igual, mañana vamos a retomar esta primera página que no hemos visto, no es que se me haya olvidado. Mañana vemos esto, de hecho, si se fijaron ahora igual, fotitos de las ocupaciones y profesiones, ya empezamos a hablar un poco sobre este tema que mañana lo vamos a tocar, ¿verdad? Mañana vamos a ver el abecedario, el alfabeto, ¿ok? Así que si usted ya se le olvidó el alfabeto en inglés, pues le recomiendo que vaya y lo cante ahora en la noche. ¿Verdad? Que esa es la página que vamos a ver mañana, la 15, ¿verdad? Donde vamos a practicar no solo el abecedario y cómo decirlo y pronunciar las letras, ¿verdad? Sino que también a deletrear, porque una cosa es que yo le canto el abecedario de pe a pa, ¿verdad? Pero una cosa es que yo le digo, ajá, Miriam, deletréeme tal palabra, ¿verdad? Entonces ahí ya nos vemos en dificultad porque se me juntan todas las letras y digo, Dios mío, ¿cuál era la I, la E, la A y cómo era todo eso, verdad? Entonces, es de practicarlo y es de, obviamente, memorizarlo, ¿verdad? Así es que eso vamos a hacer mañana, el alfabeto y el spelling, junto con las ocupaciones. Ya les, casi al final de la clase, vimos un poquito de las ocupaciones, ¿verdad? Porque mañana también nos toca ver un poco de eso, siempre deletreando. All right. Muy bien, very good. No more questions. ¿Estamos bien con eso? Yo sí tengo una consulta. Sí, dígame, Carlos. Tengo una petición. Dígame. Me gustaba el material que nos enseñaba usted, que creo que es aparte. No sé si usted nos podría compartir ese material, porque sí, lo hay bastante interesante, ¿verdad? No sé sí, si sí. Demás. Sí, parece, claro, ¿no? Que sí. A mí sí, me gusta. Sí, Carlos. De hecho, alguien, una compañera me preguntaba lo mismo, si podía mandarles las PPT. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Okay. De repente sí. Pensé que me estaba yo congelada. Si una compañera al principio de la clase me preguntaba si les puedo compartir
las presentaciones de PowerPoint. Con mucho gusto, Carlos. Solo les comento un pequeño problema con el WhatsApp web. Entonces estoy viendo cómo hacerlo, pero yo veo cómo lo hago. Oye, yo les voy a estar mandando, solo que no en la misma noche, sino que en la mañana del siguiente día, ¿verdad? Para que usted ya lo tenga ahí, ¿verdad? Todas las mañanas. Usted al final de la clase me acuerda, teacher, la PPT para mañana, yo se las mando, con mucho gusto, ¿verdad? Igual ahora yo les mandé el ejercicio un poco antes de la clase, un poquito antes de la clase, y es por una razón. Es porque no quiero que lo hagan antes de la clase, es que quiero que lo hagan en la clase. Entonces, para evitar que lo hagan antes, se los mando 5 minutos antes y usted dice, esta teacher ahorita me manda las cosas. Sí, pero es con un propósito. ¿Verdad? Es una trampa por ahí, ¿verdad? Así es que igual, así que unos 15, 5 minutos antes de su clase, usted espere algo, que algo le va a caer más o menos. Mañana les voy a mandar un audio, ¿verdad? Por el abecedario y todo, pero igual, un ratito antes de la clase, así que no se emocionen antes. All right? Okay. I'll see you guys tomorrow. Thank see you, you tomorrow. So much for being Thank with you. Me. Pasen buenas noches. Have a nice tomorrow. Day. Bye. See you. Bye. 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 Thank you. Bye.